Das ist meine Welt. Und sonst gar nichts. Aquí estamos, como querías. Muy bien. Ahora me esperas aquí, que yo voy a buscar a Charlie. Así lo traigo para que lo saludes. ¿Y no crees que subamos los dos juntos? No. Porque le voy a decir a la abuela y a Blanca que vengan, así charlamos con ellas. ¿Charlamos de qué? ¿Cómo de qué? Del clima de Mozambique. De nuestro noviazgo, bobo. Ah, sí. Sí. Entonces, ¿me juego esa carta? No. Tengo una idea mejor. Pero mucho mejor. Estoy haciendo nada. Lucía. Sí, ¿qué me haces? No sé de qué me estás hablando, Lucía. No sé de qué me hablas. Yo lo único que sé es que tengo mucho sueño y tengo muchas ganas de dormir, ¿sí? Para ir a la cancha no tenía sueño. No, para ir a la cancha no, para dormir sí. ¿Se te ocurrió preguntarme qué quería yo? No. ¿Sabes por qué no? Porque es evidente, Lucía. Es evidente. ¿Qué? Hinchar. Lo único que querés hacer es hinchar. ¡Voy a vivir! ¡Es Zacarías! ¡Ay, a vivir intensamente! Oh. Eso es lo que yo digo, mi amor. Hola. Seguro que venís a ver a tu noviecita, ¿no? Vine con ella y justamente la estoy esperando. Y decime, ¿se fue al baño? No, me fue a buscar a Charlie. ¡A Charlie! Qué conveniente, ¿no? ¿Por qué conveniente? No sé, digo, qué sé yo, se me ocurrió decir esa palabra. ¿Vos qué opinás, Junior? Bueno, que a veces uno dice cosas que no tienen mucho sentido y a veces tienen más sentido de lo que uno pensaba, ¿no? me encanta el ángulo filosófico de la conversación. Yo creo que ustedes dos están requete locos. ¿Ah, sí? Puede ser. Decime, ¿tu noviecita va a tardar mucho? No sé si sabes, Junior, que Tomás se puso de novio con mi prima. Oí rumores. Y es la verdad. Tommy se enamoró de mi familia y parece que decidió acostarse con todos sus integrantes. Claro, salvo a la niña, ¿no? Por la edad. ¿No es cierto, Tom? Hola. 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 Vamos, mi amor, vamos. Rumbo al paraíso. Ay, no me hubiera logrado llegar a tu... Te aseguro que yo tampoco. Ay, ¿me prometés que vamos a jugar al doctor y a la enfermera? Sí, sí, pero con una variante. Ay, ¿cuál es? Vamos a jugar al cirujano y a la paciente. Al paraíso. ¿Y extrañó mucho su papi favorito? Digo, por la transfusión de sangre. Yo vengo a hacer algo así como su padre a nivel de glóbulos rojos. Bueno, tampoco lo cargues tanto porque es tarde y después no se duerme. ¡Ah, Evita! No seas exagerada. Déjase un rato más. Después de todo tiene derecho, ¿no? ¿Por qué derecho?
Por lo que vos dijiste, lo de tu sangre, no cabe duda de que tiene tu sangre. Charlie, mira quién. ¿Quiénes vienen ahí? La bisabuela y Blanca. Lo que voy a hacer es agarrar a mi tesorito antes de que se duerma. Venga, venga, mi vida, venga, venga, mi cielo. Hola, hola. Aquí estoy, Eva. Ya que lo que tenías que decirme no podía ser en mi cuarto, decímelo acá. Bueno, en realidad, Tomás y yo tenemos algo para decirles a todos. Algo muy importante. Esperando ese anuncio. Sí, ¿qué es, Eva? Se trata de... Antes de anunciar nada, primita, creo que deberías decirnos algo. Por ejemplo, ¿quién es el padre de Charlie? No seas así. No nos prives de tan interesante revelación. Mi hermano tiene razón, Malvina. Tu prima mantuvo esta situación en secreto durante mucho tiempo y nosotros no debemos... No debemos nada, Junior. Que lo diga. Porque esta pobre criatura se está criando como un bastardo. Charlie no es ningún bastardo. Ah, ¿no? ¿Y quién es el padre, entonces? Por favor, ¿la querés dejar en paz? ¿En paz?